Buenas noches, visitantes de nuestra página web del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Nos encontramos en la celebración del simposio especial con motivo del documento de la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, titulado El Servicio de la Autoridad y de la Obediencia. Y con este motivo tenemos con nosotros al padre Eusebio Hernández de la Sagrada Congregación. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues padre Eusebio, nos sentimos de verdad muy agraciados con su presencia en nuestro Instituto Teológico de Vida Religiosa. Y queremos aprovechar para que usted, que es un testimonio viviente de lo que ha sido la historia de la congregación en estos 33 años en los cuales usted ha estado allá, pues nos hable de cuáles han sido sus experiencias más importantes. Comencemos por el inicio. ¿Cómo fue su primer ingreso o entrada en la congregación? Supongo que entonces era para los institutos de vida religiosa. Bueno, yo antes de contestar quisiera hacer como una pequeña observación e indicación. Yo también considero para mí un honor, una alegría estar aquí en vuestra casa, en el instituto, estar contigo como director de este instituto, porque creo que la congregación, la vida consagrada en general, tiene que deciros un gracias fuerte, significativo, por el servicio tan enorme que como instituto habéis hecho en favor de la vida consagrada. Y en este caso concreto, dar la oportunidad a que eso, 200, 250 personas hayan podido estar, frecuentar vuestro instituto para reflexionar, estudiar un documento de la Santa Sede. Por lo tanto, yo creo que también como Santa Sede tenemos que agradeceros vuestro interés en este documento. Muchísimas gracias entonces a ti también. Bueno, y viniendo un poco a mis inicios, yo digo la verdad que cuando yo acabé los estudios, hice Derecho Canónico con los jesuitas en donde sea comillas, y luego Derecho en la Complutense de Madrid. Fueron años interesantes para mí porque tuve posibilidades, especialmente durante los años de estudio, de trabajar con los jóvenes. Era como director espiritual de 160 universitarios. Y digo la verdad que me entusiasmó aquella vida porque era compaginar los estudios y vivir con la juventud. Eso a mí me entusiasmó. Pero bueno, surgió la oportunidad, luego al acabar los estudios, me dijeron los superiores si quería, si me parecía conveniente, bueno para mí, ir a trabajar a Roma, a la congregación para los institutos religiosos. Para mí fue una sorpresa, pero vi que podía ser una nueva posibilidad que Dios me ofrecía de conocer algo distinto. Yo sí conocía algo de la Santa Sede por los estudios, pero no tenía un contacto, diríamos, vivencial, concreto, de cuál sería mi trabajo. Y como había acabado, dije, bueno, pues yo creo que merece la pena una aventura, que creo que es una aventura en la cual Dios me está guiando, ¿no? Como es trabajar en un dicasterio, en un ministerio, en una congregación, y más en favor de la vida consagrada, cuando yo me sentía feliz viviendo mi vida consagrada. ¿Quién era entonces el cardenal prefecto de la congregación? Era el cardenal Eduardo Pirone, tan querido, tan amado por toda la vida consagrada. Fue casualidad, una cosa providencial, porque había sido nombrado unos meses antes. Y comenzamos a trabajar casi al mismo tiempo. ¿Entonces qué? En el año 75. Él llegó, bueno, fue a saludar a la congregación, pero comenzó a trabajar en diciembre. Yo comencé en noviembre. El 1 de noviembre, propiamente el 3, porque el 1 era fiesta, del año 75. Por lo tanto, yo diría que entré como una persona carismática, una persona singular, por tantas cualidades que él y lo que hizo arrastró, animó tanto a la vida consagrada en aquellos años del posconcilio. Para mí fue una gracia trabajar con él y ciertamente me siento, tuve la oportunidad en Luján de ir a rezar en su tumba y ciertamente me evocó, me recordó tantos acontecimientos que pude vivir con él en mis primeros años en la congregación. Entonces recordarás documentos tan importantes como Vida Religiosa y Promoción Humana, la dimensión contemplativa. Sí, ¿qué sentías tú cuando ofrecíais a la vida religiosa esos documentos? Sí, yo llegué cuando se estaba de alguna manera ya un poco concretizando, ya llegando los últimos trabajos del punto de relaciones. Otro documento que considero
casi una gracia enorme para toda la vida consagrada, especialmente en su relación con los obispos. Para mí es uno de los grandes documentos después del concilio, ¿no? Y bueno, me tocó vivir de alguna manera ese documento, pero luego ya me tocó vivir más de cerca este documento religiosos y promoción humana. Yo diría que es un documento providencial, profético, un documento que han pasado ya, pues desde el año 80, muchos años, pero que tiene una gran validez. Por otra parte, yo digo, ¿cómo es posible que un documento en aquel momento fue providencial? Porque eran los años un poco, digamos, revolucionarios, entre comillas, ¿no? De los años de los sacerdotes obreros, el campo político. Entonces, este documento, como sabéis muy bien, pues, afrontó todas estas situaciones y diría que dando unas respuestas muy adecuadas, muy, muy buenas, muy... Y yo diría que es un documento que todavía tiene una gran validez. Y a continuación se estudió el tema de la dimensión contemplativa de la vida consagrada, ¿no? Y fue providencial, o quisimos, ya publicar los dos para, como para no desviar la atención, para que la gente viese que eran como dos aspectos de una misma realidad, la dimensión contemplativa y la actividad, la dimensión, diríamos, humana, temporal, en la cual estaba inmersa la, el religioso y la religiosa. Realizando tu ministerio en la Santa Sede, claro, sois como la extensión ministerial del Papa, y supongo que pasaste la experiencia del Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. ¿Cómo viviste esas experiencias? Vale, yo tengo que decir, yo le digo siempre que la presencia de los papas, y aquí es donde veo de una manera clarísima la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da a la Iglesia el Papa adecuado al momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Pablo VI fue un hombre que llegó a concluir y meter en movimiento el Concilio Vaticano II, ¿no? Con su gran capacidad, su gran preparación intelectual. Después el Papa Luciani, pues fueron 33 años, ¿no? Pero dejó una huella grande también, porque yo creo que después de un Papa en que aparecía, pero luego era muy sensible Pablo VI, ¿no? Pues daba esa sonrisa, ¿no? Trajo como algo nuevo a la Iglesia, el Papa Luciani, ¿no? Yo pude tratarlo, no traté, pero bueno, algunas cosas pude de alguna manera tener conocimiento, y ciertamente fue un Papa, diríamos, muy cercano también, con una gran sencillez, ¿no? Un hombre que, no sé, se le veía acercar a la gente, ¿no? Un hombre de la sonrisa, ¿no? Y luego llegó este Papa que, pues, rompió un poco los moldes, ¿no? Diríamos, pero es un Papa extraordinario, ¿no? Juan Pablo II, ¿no? Un Papa que, como digo, pues, fue de un principio que causó un poco de sorpresa en algunos ambientes, pero luego enseguida entró en la curia, tuvo gestos significativos, ¿no? Estuvo visitando los distintos dicasterios, se acercó con esa sencillez. Yo recuerdo en mi caso concreto, yo tuve la oportunidad de saludarle y se sentó en mi misma mesa, en la silla. Allí yo tenía, había pensado, había, se iba a casar un hermano mío, y bueno, yo le pedí si podía firmar allí mismo una bendición, y con mucho cariño. Y se sentó, la leyó, cogió el bolígrafo que yo tenía preparado y me escribió con muchísimo cariño Juan Pablo II, ¿no? O sea, son gestos de una gran humanidad. Y al mismo tiempo es un hombre, fue un profeta, un hombre luego que abrió tantas barreras, especialmente rompió la barrera del comunismo, ¿no? Yo creo que nunca seremos conscientes de este gran acontecimiento que este Papa hizo y lo que hizo, ¿no? Y luego, pues a nivel de curia, pues tantas iniciativas que emprendió, que nos dio. Era un hombre, un profeta, veía más allá de lo que nosotros podíamos intuir, ¿no? En aquellos momentos. Yo tengo, pues bueno, las veces que he podido estar con él o que tenía un contacto, yo diría que fue un hombre extraordinario. Es inútil hablar más porque tanto se ha escrito y se escribirá todavía sobre este Papa, que esperemos que pronto sea beato. Padre Eusebio, también.